guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Canta Autor, el espacio donde la inspiración se vuelve canción. El bambú. Había una vez un maravilloso jardín situado en el centro de un campo. El dueño acostumbraba pasear por él al sol del mediodía. Un esbelto bambú era el más bello y estimado de todos los árboles de su jardín. Este bambú crecía y se hacía cada vez más hermoso. Él sabía que su señor lo amaba y que él era su alegría. Un día, su dueño pensativo se aproximó a su amado bambú, y con sentimiento de profunda veneración, el bambú inclinó su imponente cabeza. El señor le dijo: querido bambú, yo necesito de ti. El bambú respondió: señor, estoy dispuesto, haz de mí lo que quieras. El bambú estaba feliz, parecía haber llegado la gran hora de su vida. Su dueño necesitaba de él y él iría a servirle. Con su voz grave, el señor le dijo: bambú, solo podré usarte podándote. ¿Podar? ¿Podarme a mí, señor? Por favor, no hagas eso. Deja mi bella figura. Tú ves cómo todos me admiran. Mi amado bambú. La voz del señor se volvió más grave todavía. No importa que te admiren o no te admiren. Si yo no te podara, no podría usarte. En el jardín, todo quedó en silencio. El viento contuvo la respiración. Finalmente, el bello bambú se inclinó y susurró: señor, si no me puedes usar sin podar, entonces haz conmigo lo que quieras. Mi querido bambú, también debo cortar tus hojas. El sol se escondió detrás de las nubes. Unas mariposas volaron asustadas. El bambú, temblando y a media voz, dijo: señor, córtalas. Dijo el señor nuevamente: todavía no es suficiente, mi querido bambú. Debo además cortarte por el medio y sacarte el corazón. Si no hago esto, no podré usarte. Por favor, señor, dijo el bambú, yo no podré vivir más. ¿Cómo podré vivir sin corazón? Debo sacarte el corazón. De lo contrario, no podré usarte. Hubo un profundo silencio. Algunos sollozos y lágrimas cayeron. Después, el bambú se inclinó hasta el suelo y dijo: señor, poda, corta, parte, divide, saca mi corazón, tómame por entero. El señor deshojó. El señor arrancó. El señor partió. El señor sacó el corazón. Después, llevó al bambú y lo puso en medio de un árido campo y cerca de una fuente donde brotaba agua fresca. Ahí, el señor acostó cuidadosamente en el suelo a su querido bambú, ató una de las extremidades de su tallo a la fuente y la otra
la orientó hacia el campo. La fuente cantó dando la bienvenida al bambú. Las aguas cristalinas se precipitaron alegres a través del cuerpo despedazado del bambú. Corrieron sobre los campos resecos que tanto habían suplicado por ellas. Ahí se sembró trigo, maíz, soya y se cultivó una huerta. Los días pasaron y los sembradíos brotaron, crecieron y todo se volvió verde y vino el tiempo de cosecha. Así, el tan maravilloso bambú de antes, en su despojo, en su aniquilamiento y en su humildad, se transformó en una gran bendición para toda aquella región. Cuando él era grande y bello, crecía solamente para sí y se alegraba con su propia imagen y belleza. En su despojo, en su aniquilamiento, en su entrega, él se volvió un canal del cual el Señor se sirvió para hacer fecundas sus tierras. Y muchos, muchos hombres y mujeres encontraron la vida y vivieron de este tallo de bambú podado, cortado, arrancado y partido por largos días. Buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Canta Autor. Ponemos a sus órdenes la línea de Guanatos, con Z, guanatosfm.net. También está la línea de Guanatos New York, que es la que nos da acceso a otros estados, a otros países más bien. Y tenemos también en línea, en cabina, 3317-280113, para que dejes ahí tu WhatsApp, tus mensajes, saludos, comentarios acerca también del programa y de tus dudas o sugerencias. 3317-2801. Esta línea la atiende el ingeniero Israel, a quien le mandamos un cordial saludo, y también a su señor padre. Le deseamos que se recupere, que tenga buena estancia hospitalaria y que salga con bien de este estado de salud. Tenemos también la línea por YouTube, que puedes entrar en la lupita y ahí le das signo de admiración, pones la palabra canta, espacio, autor, cierras el signo de admiración y pones la fecha de hoy, 9 de marzo del 2023. Dejamos con ustedes a Enrique Alonso Vidrio Rodríguez, quien es nuestro presentador de nuestra invitada especial del día de hoy, nuestra cantautora. Muy buenos días. Hoy es mañana del jueves, jueves autoral. Estás aquí, en Canta Autor, el espacio donde la inspiración se vuelve canción. Y como siempre nos planteamos y mandamos nuestra mente y nuestras ideas a pensar dónde nacen las canciones, cómo nacen, de dónde vienen las canciones, cuál es el momento mágico en que de la inspiración, la mente, el corazón del autor se entrelaza con la magia de la inspiración, del don divino, y se amalgaman para vertirse en lo que conocemos como una canción, en letra, música, acordes, armonías y el hecho y el gran acontecimiento de compartir, a través del cual la canción deja de ser de aquel que le puso tonalidad y letras y se convierte en parte del otro, de aquel que con su amable escucha lo deja entrar y anidar el mensaje y la tonada en su corazón para que dentro opere en sentimientos, emociones, respuestas, experiencias, búsquedas o también caminos. Ese es el maravilloso arte de la canción de autor. Y el día de hoy contamos
con la presencia aquí, en la casa del autor, que será donde siempre esté un autor y donde esté dispuesto a compartir con alguien. Ahí será la mejor casa del autor. En este caso, hoy, desde las instalaciones de la iglesia de San Lorenzo Mártir, aquí en Guadalajara, Jalisco, transmitiendo en esta experiencia y también de este lugar que es raíz. Hoy que sabemos que en nuestra primera sección siempre vamos a raíces y alas, pues estamos en un lugar que representa también raíces profundas para nuestra invitada, para quien honra este espacio de comunicación vital. A ella nos vincula, desde luego, la fe compartida, la fe vivida, la fe donada, la fe multiplicada. Asimismo, la música, la pasión por compartir particularmente vida y la vida con mayúscula a través de las canciones, la vida en persona a través de las canciones. Y nos vincula también un tiempo poderoso de resiliencia, de paciencia, de superación, de lucha por seguir aferrados a lo que es la vida y, por supuesto, al autor con mayúsculas de la vida. Él le dio a ella la vida y le dio también la vida en abundancia con el don maravilloso de la música. Hoy nos acompaña la cantautora Inés Mejía. Muy buenos días, Inés. Muchas gracias por la invitación. Bien, Inés, pues, seas bienvenida. Estamos en este espacio y, como ya dije hace un instante, el suelo que hoy pisamos también creo que es parte de tus arraigos, de tus raíces. Esta primera sección de nuestro programa la dedicamos a las raíces y a las, queriendo ver todo aquello que, de donde te alimentaste, de donde te nutriste, de donde tus raíces fueron hasta lo profundo y fueron cogiendo la savia que hizo de aquella semilla de vida un tronco fuerte, un árbol que dio sombra y vida a muchos, y que de sus ramas fueron anidando ahí pajarillos que son para nosotros las metáforas de una canción, y esos pajarillos también volaron y volaron. Bueno, pues tus raíces natales, familiares, espirituales, religiosas, musicales, cuéntanos acerca de tus raíces y luego también nos vas llevando a las alas de tus canciones que han ido volando, abriendo ese camino por sí mismas. Pues bueno, mi nombre es María Inés Mejía Díaz, vengo de un linaje hermoso de músicos en cuestión de música tradicional, que es el mariachi, desde la parte de San Luis Soyatlán, desde con mi bisabuelo, que es Pedro Díaz, y Pedro Gutiérrez, perdón, y que realmente, pues ha sido, toda mi vida ha sido alrededor de la música, ¿no? Desde el seno de mi madre, pues he sido, desde su vientre he sido afortunada de tener música, primero música tradicional en cuestión del mariachi, las tardes de los domingos con todos mis tíos, con mis hermanos, con mis primos. Soy la séptima de ocho hijos. Entonces, pues me tocó estar desde la cuna con la música. Ya posteriormente, mi hermana mayor, Juanita Mejía, ella realizó su retiro en San Ramón Donato y con el señor cura Rafael Pérez Cermeño, que en paz descanse. Y a partir de ella se comienza a acercar, vengo de familia religiosa, pero ese encuentro personal con Dios se toma a raíz de ese año de 1991, donde el Señor hace un llamado a la familia completa. Posteriormente van mis hermanos mayores, y luego a mis papás. Yo tenía 7 años en aquel entonces, no les saqué en cuentas, tenía 7, 8 años por aquel entonces. Entonces, realmente, después de encontrarnos con Dios, pues la música tornó otro sentido, aunque la familia sigue siendo
del linaje de mariachi, realmente también se enfoca en lo que viene siendo la alabanza a Dios, ¿no? Y de ahí surge lo que es nuestro grupo, el grupo de Plan de Dios, de donde me toca coordinarlo, desde que yo tenía 14 años. Entonces me toca estar al frente, me toca instruirme en la música dentro de la familia, y comienzan a brotar pues los diferentes cantos, comienzan a brotar, que si les soy bien sincera, hasta hace poco una persona me decía, es que eres un poeta de Dios, ¿no? Y no me caía el 20 hasta que me lo dijeron de frente, y dije, sí es cierto, realmente el Señor inspira los poemas que nosotros después, en su misma gracia, hacemos con melodías, ¿no? Pero ese ha sido así como que a grandes modos mi trayectoria. Y de ahí hemos estado en San Martín de Tours, en la Crucifixión del Señor, en Santa María Magdalena en Polanco. Hoy estamos aquí en San Lorenzo trabajando. Pero realmente, a partir de que yo tenía 12 años, me consagré completamente misionera y evangelizadora. Y tuve la formación, la gran fortuna de conocer grandes sacerdotes como Javier, el padre Javier Navarro, el padre Rafael Pérez Cermeño, el padre Jesús Ceja, diferentes sacerdotes que han ido formando mi vida, el padre Juan Manuel, señor cura de Zapotlanejo, el señor cura de aquí, el padre José Guadalupe, que han sido como mis formadores y mis directores espirituales, y a raíz de ahí es que se ha forjado eso. Por lo regular, siempre he estado, la mayor parte de mi vida fue misiones en Zacatecas, Nayarit, en los Altos de Jalisco y en otro, en varias regiones, ¿no? Que ahorita a lo mejor se me olvida alguno. Y ahí está todo el arraigo. Yo me hiciste recordar, bueno, primero hay un hay parte del texto de un gran poeta mexicano que lo dedicó a Dios, a su manera de una manera muy secular, pero de alguna manera expresó, fue diciendo que a Dios le decía poeta del infinito. Y yo recuerdo un sacerdote también muy querido, muy amado, ya hoy está en la gloria, Miguel Sánchez, el padre Miguel Sánchez, que murió en fama y olor de santidad. Y él también, siempre uno de sus obras, sacó algunas publicaciones que mayormente las publicaba también otro fallecido mi gran maestro y amigo, Rosario Ramírez, presbítero, y publicó una obra de él, de Miguel Sánchez, que el padre Chayo le encantaba publicar, y veía, y era un cazador de talentos para la literatura y para Dios, ¿no? Para la literatura mística, vamos. Y entonces así se fijó en el padre Miguelito, y hizo una obra llamada Señor, hazme poeta, que así iniciaba un poema de Miguelito. Entonces, como anhelaba el alma, no se anhela el protagonismo o el ego o un narcisismo, anhelaba, hazme poeta, ¿por qué? Porque de alguna manera el poeta del infinito, el creador de la belleza, es él. Entonces, ¿cómo no desear? Yo creo que el anhelo o la pasión de ser poeta habla también de nuestra ser, imagen y semejanza del poeta con mayúsculas, de la belleza increada que nos deja a nosotros ser un poquito, compartir un poquito de su belleza. Pues de esa belleza, cántanos algo. Cuéntanos qué te gustaría cantar para abrir con tu primer canto. Me gustaría participarles del primer canto que compuse cuando tenía 14 años, precisamente. Había terminado de estudiar Mariología. Y yo quedé muy impactada sobre cómo María es el reflejo de nosotros como cristianos en perfección, por así decirlo, y que es la hija predilecta de Dios, ¿no? Entonces, en ese diálogo interno, en una oración, después de un rosario, platicando con María, pues sucedió este canto, ¿verdad? Que quiero compartirles. Muy bien, esto se llama Intercesión de María. Intercesión de María, de Inés Mejía. Y nosotros le decimos, canta, autora. Es momento de pensar en ti y
Aparte de agradecimiento, pues de pedirle ser semejantes a ella, ¿verdad? Ese es, pues ese sería un gran logro, ¿verdad? Llegar a ser como ella, imagen de ella. La intercesión de María, una labor muy propia de nuestra madre, como medianera, mediadora, para ante su hijo, para nosotros, para nuestro bien, para nuestra gracia. Y lo bello también que hay que destacar de este cántico, pues es que estabas en la adolescencia, ¿verdad? Esto siempre me gusta a mí decir esto, porque yo también tuve la bendición de empezar muy pequeño, a los 12 años, a componer y a compartir. Y yo siempre lo digo, sobre todo, y este buen mensaje para nuestros queridos jóvenes y adolescentes, que es muy importante ahí en tu corazón, mi querido joven, mi querido adolescente,
cuando tengas esa pequeña llamita de fe, de esperanza, de necesidad de compartir algo, no te limites y compártelo. Con el tiempo, también se dice mucho por ahí que infancia es destino, y con el tiempo todos aquellos anhelos de tu corazón irán creciendo, madurando, y me da gusto que ahora en tu madurez profesional, en tu madurez como mujer y en tu madurez de profesión y también de apostolado, ahora elijas para partir en este programa con un canto de esos primeros arbolitos que se fueron suscitando, como esta palomita que fue este cántico y fue llegando lejos. Pues es un momento muy bueno para también preguntarte la parte del talento autoral. Sé que viene como inspiración como tal, como algunas veces he citado yo a Gustavo Adolfo Bécquer, que en su rima tercera narra perfectamente cómo es la inspiración en cuanto a experiencia humana, que dice sacudimiento extraño que agita las ideas como huracán que anuncia que va a arder, ¿no? Entonces, algo que pasa, y lo describe muy, no vamos a decir todo el poema, pero describe mucho cómo de pronto la inspiración llega, vamos a decir, sin pie ni cabeza, pero llega y está lo que está ahí y la va uno armando como un monito de plastilina poniéndole cabecita y manitas. ¿Cómo te diste cuenta de tu talento como compositora y cómo fue que fuiste construyendo canciones? Yo creo que la mayor invitación que tuve fue cuando me comentaron o me dijeron que me tocaba coordinar precisamente el grupo de Ministerio de Alabanza. Yo tenía 14 años, era la más joven de aquel entonces y la que me tocaba coordinar adultos. Y para mí fue impresionante el llamado que Dios me hizo, más porque tenía 3 meses de haber empezado a tocar una guitarra, porque siempre cantaba, siempre el pandero o las claves con las que uno sí, típicamente sí. Inicia, ¿no? O sea, le da el triángulo. Ándale. Sí. O los chasquidos de los dedos, ¿no? O las palmas. Pero realmente, yo siempre he dicho que los cantos para mí han sido como el anhelo de lo que mi alma ha querido decir y que solamente lo encuentra a través del cantar. Porque viene y surge directamente, no solamente la letra, sino viene ya con la melodía, pero es como este ardor interno del corazón donde el alma quiere hablar, quiere hablar, quiere hablar, ¿no? Entonces surge y yo sé que es gracia de Dios en ese sentido, porque las ideas surgen, la expresión surge, la emoción surge, pero en un momento de expresarlo a través de la letra, de la música. Yo siempre les he dicho que de repente se construye primero en mi pensamiento y luego ya lo bajo y lo plasmo. Y así han sido los cantos, a veces en oraciones frente al Santísimo, en un momento de meditación de la palabra, y otros momentos ha sido, incluso hay un canto que más adelante se los quiero compartir, donde ha surgido mientras me bañaba, ¿no? Como esa parte. Había terminado de rezar el rosario y esta parte de como cuando se queda el alma enchufada, les decía yo, y así seguimos haciendo nuestras tareas, seguimos haciendo nuestras actividades, pero el corazón está ahí latente. Sí, eso es lo que yo de una manera muy sintética a veces describía como la vena autoral, es decir, que como que nos tenemos que sacar una cantidad así de sangre espiritual, ¿sabes? Para vertirla, porque ciertamente quedó ahí en nuestro ADN espiritual esa necesidad. Por eso me encanta mucho aquella afirmación de Anthony de Melo de que el pájaro no canta porque tenga una afirmación que hacer, sino que canta porque tiene un canto que expresar. Muy bien, pues muy bien. Queremos seguir escuchando estos cánticos, esas palomitas del árbol que han ido naciendo ahí en tus libros. ¿Qué nos quieres compartir ahora, Inés? Les quiero compartir un canto que se llama Necesito de ti. Ha sido un canto dentro de la oración
y es muy especial para mí porque fue en un momento muy decisivo de mi vida en cuanto a conocer lo que Dios quería para mi vida en la vocación, para saber realmente hacia dónde ir, porque había sufrido de una decepción típica de joven, decepción amorosa. Entonces yo decía, ya no quiero volver a confiar en el corazón humano, sino quiero confiar mi corazón a ti. Y en esa noche de dolor, porque fue una noche de dolor, surge este canto en un momento. Necesito de ti. Necesito de ti. Letra y música de Inés Mejía Díaz. Nosotros le decimos, canta, autora. Señor, aquí estoy, solo necesito de ti para luchar, para vivir. Señor, mi corazón siente un dolor que no deja vivir, que va quemando hasta morir. Hoy vengo ante ti, perdóname, ayúdame, sáname, transfórmame. Necesito de ti, de tu amor, de tu paz. Necesito de ti para vivir, para luchar. Mi vida sin ti no puede más. Señor, mi corazón se abre a tu amor, sana mi herida y mi dolor. Hoy quiero cambiar y disfrutar de tu amor. Muéstrame el camino de salvación. Necesito de ti, de tu amor, de tu paz. Necesito de ti para vivir, para luchar. Mi vida sin ti no puede más. Necesito de ti, de tu amor, de tu paz. Necesito de ti para vivir, para luchar. Mi vida sin ti no puede más. Mi vida sin ti
no puede más. Muy bien, Inés. Muchas gracias por compartirnos este espacio de tu alma, pues en el que, como todo ser humano y como todo joven, nos sentimos vulnerables, ¿verdad? Y el Señor, pues, es nuestra ayuda, es nuestro auxilio y es a quien debemos de acudir. Sí, esa necesidad. Y ya él ve la forma de con signos mostrarnos la salida y el camino, ¿no? Así es. Así es. Aquí, Leonardo Orozco. Muy bien. ¿Quieres enviar aquí algún saludo, alguna mención de nuestros habituales, ¿verdad? Nuestros habituales, tanto de Guanatos Radio como a los que están ahí, que se han sido parte de este... También son autores de sus propias vidas. Claro. Tenemos saludos pendientes del anterior programa. Por ahí tenemos a Rodolfo Rodríguez, que nos ve con su familia, con Elisa y sus nietos en Atlanta, Georgia. Tenemos también saludos desde California. Nos estuvo viendo por ahí en el programa anterior también. Chano Vidrio, nuestro hermano, un saludo. Y gracias por vernos, por sintonizarnos y también por tus resonancias, Chano. Gracias también a Sergio Islas y a los que estuvieron pues viendo el programa y que estuvieron ahí presentes dejando sus comentarios. A una de nuestras asiduas también, que tienen ahí estrella de ser de ahí el auditorio fiel, que es tu hermana, que es Cristi Mejía, y muchos de los Mejía que nos han acompañado, el plan de Dios también aquí. El plan de Dios también estuvo. También un cordial saludo para Iván, que nos está acompañando aquí. Está en las cámaras. Que yo les diría que fue mi respuesta de Dios, ¿no? Exactamente, ese castigo. Exactamente, lo que quería. Muchos años después, pero llegó la respuesta deseada. Maravilloso. Aquí tenemos la respuesta enfrente. Maravilloso. Con esto me das una pauta para esta sección que es tan gustada por nosotros y también por nuestro auditorio, pero también creo que por el mismo autor invitado, autor en turno, que es tu caso, porque algo que se nos dejó ahí en la ley mosaica de los mandamientos, y son muy humanos también, uno dice honra, y dice honra a tu padre y a tu madre, pero la honra va más allá del padre y la madre, va a honrar también al hermano, al amigo, al esposo. Y entonces, la honra para mí es algo fundamental. Es un mandato divino, pero también es una necesidad humana muy por encima de que Dios nos lo pida. De nace también, como decimos, es de gente bien nacida, es por ahí, ¿verdad? Es una virtud, una actitud importante, honrar y también dar honor a quien no merece, y también saber dar reconocimientos, dádivas, apoyos, ofrendas, esas medallas de vida que todas las requerimos. Tú eres psicólogo y sabes la importancia de una sana autoestima, ¿verdad? Entonces, como algo que a los músicos se les da como el gran premio, pues es el llamado Grammy, que es un fonógrafo muy bonito que muchos no tenemos y tal vez no tendremos algunos en vida, pero el Grammy más importante es el Grammy de la vida, el Grammy espiritual, el Grammy simbólico, el Grammy significativo. Y en este momento metí los Grammys porque citaste como de una canción que surgió de una situación muy, muy personal, muy humana, que tú la referiste hacia Dios, y cómo luego llegó una vida, una persona, una respuesta encarnada también, y que ha sido compañero de vida y compañero de mil batallas y mil bosques también. Entonces, si hablamos simbólicamente, ¿cuáles son los Grammys que te ha dado tu música, tus canciones, pero sobre todo
tu vida vertida en canto? Yo, se me vienen a la mente mis papás, ¿verdad? Mis papás, ya no los tengo conmigo. Yo digo que se nos adelantaron a la cita eterna con Dios. Y para mí son como los pilares fundamentales de todo lo que se ha hecho y se ha logrado. No por ser unos padres perfectos, sino por ser unos padres humanos, tomados de la mano de Dios, y que aprendieron a pedir perdón, y aprendieron a amar, y aprendieron a luchar con nosotros batalla a batalla, ¿no? La valentía de mi madre, mi madre, mamá Mari, le decimos, ¿no? Es María Ascensión Díez Gutiérrez, que hace ya 7 añitos se nos fue, precisamente, ya esa será otra historia, pero se nos fue un día después de mi boda a la iglesia, y que fue una mujer de oración, de valentía, de comunión, y a pesar de las sacudidas que se nos presentaban en la vida, ella siempre nos decía, aunque las personas nos fallen, tu mirada siempre debe estar al cielo y tus rodillas en el suelo, cuando sientas que ya no puedes más, ¿no? Y era una mujer que arrastraba con su ejemplo, que era un corazón palpitante, un corazón que daba y que dejó muchas, muchas huellas, a pesar de, yo siempre les digo, a pesar de ser a una ama de casa, una mujer entregada a sus hijos, y que no tuvo la oportunidad de estudiar, pero era una mujer muy culta, porque leía mucho, se preparaba mucho, nos impulsaba mucho, una predicadora hermosa que tocaba corazones. Y a mi padre, que lo acabamos de entregar ahora, todo un día de 12 de diciembre del año pasado, donde lo ofrecíamos a la Virgen de Guadalupe, y yo sé que vinieron por él. Me tocó estar con él a las 3 de la mañana del día 13 de diciembre, acompañarlo a despedirse de este mundo para abrirse el corazón a Dios, ¿no? Un hombre que nos enseñó la rectitud, la honestidad, la disciplina, que a pesar de las caídas se levantó, siguió adelante y perdonó y pidió perdón y dejó una familia unida, unos hijos que lo aman, unos nietos que lo extrañan, unos bisnietos que se volvieron los mejores amigos, porque a pesar de estar chiquititos lo gozaron y jugaron con él muchísimo. Y la encomienda a nosotros es seguir en el camino de Dios, ¿verdad? No apartarnos de él, a pesar de todo lo que la vida a veces nos presenta. Serían ellos principalmente, y mis hermanos, mis hermanas las pinguinini, que les digo yo porque salíamos, entrábamos las mismas y salíamos las mismas, y pues mi esposo que ahora me acompaña, que ha sido mi elemento sorpresa, mi regalo sorpresa de una respuesta de Dios. Bien, pues aquí está claro la honra paterna y materna. Y curiosamente hoy divagaba yo en mis divagaciones mentales que continuamente tengo para ir profundizando y buscar lo que hay que seguir compartiendo y que seguir comunicando. Y hoy me reflexionaba en el concepto matrimonio y patrimonio. Y veía cómo a matrimonio le hemos dado un enfoque directo hacia la pareja, ¿verdad? Hacia el hombre y la mujer que unen sus vidas, y en nuestro caso, en el caso de la iglesia a través del sacramento. Pero fíjate, jugando un poco con las palabras, el patrimonio se ha enfocado culturalmente a lo material, ¿verdad? A lo que va a quedar ahí, las herencias y los legados materiales que quedaran. Pero como si purificamos estos dos conceptos, se purifican con la palabra honra. Y yo creo que la honra es la que vincula patrimonio y matrimonio, porque finalmente es de la maternidad, el matrix de la vida y del pater, ¿verdad? De la paternidad,
de vida, que va más allá de un patrimonio material. Entonces sería muy bueno hasta purificar un poco esos conceptos y de esta manera creo que lo has hecho muy dignamente, hablando de tu madre, que le diste ese epíteto de culta, porque yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y creo que nuestros padres, y por gracia de Dios, de cuantos estamos aquí, tenían esta cultura y es de ser cultos y ser educados. No obstante el nivel académico que hayan alcanzado. Así que también ahora para ellos y nuestros padres también, a don Miguel Mejía, que también yo le doy mi honra y mi intercesión, y que tanto nos dejó, también simbólicamente, así como un día después de tu boda tu madre partió, yo también tengo muy grabado como un día después de la partida de entregar los santos oficios funerales a tu padre. Al día siguiente estaban ustedes en la raya celebrando una hermosa posada, muy bella, una posada inolvidable, familiar. ¿Por qué? Porque tu padre dijo, aquí hay que continuar y no se cansen de evangelizar, no se cansen de profetizar. Todos los proyectos, todos los planes de calendario siguen adelante porque yo no me he ido, yo estoy echando la mano. Y yo creo que sí es verdad que todos los que se nos han ido a la gloria echan la mano de una forma que tal vez no distinguimos, pero es más perfecta, más eficaz. Lema Orozco. Yo estoy de acuerdo contigo, que honramos a nuestros padres con nuestra propia vida, con nuestra exigencia, nuestra existencia, exactamente. No hay otra forma de honrarles mejor y agradecérselos así verbalmente también, agradecer, orar por ellos vivos o difuntos, ¿verdad? También tenemos por aquí otros saludos de Rosita Flores, de Blanca Estela Durán, de Gerardo Ángel. Tenemos también de Sergio Islas, saludos también a ellos y bendiciones para todos los que nos estén sintonizando y viendo en este momento. De acuerdo, y ahora que estamos hablando de tu padre, don Miguel Mejía, que Dios goce, también quiero elevar una plegaria, una oración, incluso parte de estos cánticos de alguna manera, también como ofrenda de oración, también por la salud, ¿verdad? Por la salud en vida, la salud vital, la energía vital que vuelva al señor Antonio, padre de nuestro ingeniero de grabación. Y solo también de nuestra gran amiga Rosy, todos ellos nuestros anfitriones en guanatosfm.net para que la salud, aquel que es la salud y médico de almas y cuerpos, le devuelva la sanidad. Escuchamos un cántico más, Inés, ¿qué nos vas a compartir? Quiero compartir el de Reina y Señora, que es un canto que me gusta mucho. Yo, más que decirlo, compuse, creo que soy como un puente que le tocó escribirlo porque para mí fue un regalo y las personas que lo han escuchado durante estos años saben que es un regalo, que lo toman personal, ¿no? Hay algo muy significativo en este canto, mi papá, que también era evangelizador y predicador, acababa de ser inspirado por Dios para hacer un reencuentro para las personas evangelizadas que se habían alejado. Y estábamos escribiendo él y yo un libro que se realizó, no ha salido al público, pero lo realizamos y lo estuvimos trabajando durante años, de un reencuentro nuevamente con Dios, ¿no? Entonces, dentro de ese reencuentro hay un momento donde es con María. Y donde a María, así como inició el compartir, pues María la reconocemos como reina y señora que nos lleve al amor de los amores, ¿verdad? Y este canto fue un canto que lo escuché en mi cabeza, lo escuché hermosísimo y yo siempre les digo que ojalá algún día se escuche como lo escuché yo. Me toca transmitirlo con bromo, pero es para honra de Dios, ¿verdad? Adelante. Reina y Señora de México. Cántalo, Gracias. En la soledad de mi corazón, hoy quiero decir.
decirte, madre mía, que quiero entregar todo mi dolor, ofrecerlo a tu María, porque ojalá que un día esté orquestado como tú lo escuchaste a la hora que te lo regaló, te lo inspiró el alma. Gracias. Sí, hablando de los compositores, que también dan un enfoque aquí como parte del programa, hay ocasiones, yo he tenido esa experiencia también, tanto con los cánticos para mi amado el Señor Dios, pero también con los cánticos para la humanidad, algún mensaje, que los he soñado. Que de pronto dijo, híjole, qué lástima que no haya estudio de grabación y productor acá para que despertar y que te saquen el disco así de la cabeza. Porque las he escuchado también completitos, casi con coros, coreografías, colores, escenario, todo. Ya después va a decir, ay, qué difícil ahora forjar toda esta producción. Pero es muy bonito. Entonces creo que, bueno, me pude identificar con esa parte que dices de cómo tú lo escuchaste. Porque muchas veces sí. La inspiración nos llega completita,
Y ojalá queda para un inventor, que un día haga un invento, que nos pongamos aquí un chip y salga como las imágenes. En el 2013 la grabamos Sí. con Chava Lauri, un productor, y él hizo un arreglo muy bonito. Y próximamente estamos ya en estudio de grabación porque estamos sacando el acústico con Plan de Dios, con el violín, el guitarrón y la guitarra. Y aún así yo siempre les digo, falta algo, ¿no? Pero Dios pone y Dios complementa. Como dices, ojalá tuviéramos un chip, porque siempre que la canto, siempre tengo la melodía en mi cabeza, pero por lo menos es un poquito de lo que se genera. Claro, seguramente que sí. Los que te escuchamos y también todo el auditorio que está escuchando, seguramente te logra experimentar desde dónde viene eso y por ello siempre empezamos preguntándonos aquí, ¿dónde nacen las canciones? Bueno, creo que esta nació allá, 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 cocinada con orquestación y todo, y así, así se te reveló. Muy bien, pues hay un instrumento que todo caminante. Evangelizador, apóstol, le dijeron que no llevara más que una alforja, y yo me imagino que la alforja un día sacas un instrumento que se llama brújula, y la brújula nos da un norte, nos da una dirección y nos marca un camino, nos marca lo que viene. En este momento, la brújula de Inés, ¿a dónde apunta? ¿Qué viene? ¿A dónde se dirige tu trabajo, tu apostolado, tu vida? Ah, qué caray, yo creo que la traigo vuelta loca. Mi brújula apunta para muchos lados. El Señor nos ha hecho llamados por diferente, consolidar plan de Dios principalmente. Por ahí nos llama a generar nuevamente retiros y estamos ahorita terminando la producción de un disco de música litúrgica para lo que son misas ordinarias. Estamos por empezar a grabar otro disco de viejitas pero bonitas, porque queremos tener esta cercanía con las personas que nos hemos encontrado en el camino de la evangelización y que hay que recordar al primer amor. Y también estamos por ahí ya trabajando en la producción de lo que son los cantos inéditos en acústico, también para las personas, ¿verdad? Eso es en cuestión de plan de Dios, pero también el Señor nos ha mandado llamar a mi esposo y a mí con el nombramiento de coordinadores de medios de comunicación en la dimensión familia. Entonces, también tenemos mucho trabajo que hacer en la parte de la familia. Mi papá, antes de fallecer, nos mandó llamar a mi esposo y a mí, de hecho, un jueves, el último jueves que estuvo con vida, y estuvimos platicando con él sobre los planes que Dios le revelaba para nosotros, de lo que quería que el grupo siguiera forjándose y siguiera marchando. Y uno de esos ya lo comenzamos a hacer en las adoraciones, que pueden verlo en nuestra página de Facebook del grupo Plan de Dios, donde estamos trabajando lo que son los tabernáculos de oración por la unidad familiar, porque mi papá decía que el grupo Plan de Dios es un grupo hecho, la mayoría somos hermanos, somos sobrinos, nuestros esposos, las esposas de mis hermanos. Por ahí se han ido despegando, pero están mis tíos, están mis primos, que en su momento fueron parte del grupo. Y las personas, además, que son acogidos, nosotros les llamamos como los hijos adoptivos, ¿no? Que Sí. vamos generando. Y en esa parte decía mi papá que teníamos que dar testimonio de la fortaleza, ha sido muchos años de caminar, y decía, nos toca ahora dar testimonio de cómo hemos logrado fortalecernos a pesar de las caídas, de los errores, de las situaciones de la vida, cómo a los pies de Dios en el Santísimo las familias pueden fortalecerse, volverse a unir, volver a perdonarse, volver a caminar, volver a reencontrarse. Por eso es que hoy una de nuestras metas principales, pues es la cuestión de los tabernáculos de oración, donde yo me encargo de hacer las horas santas que se llevan a cabo por escrito. Estamos trabajando en ello y queremos retomar los retiros de encuentro de aquellos que tuvimos un primer amor en su momento, y hoy queremos reencontrarnos nuevamente con ese amor
Queremos tener esos momentos de silencio que tanto necesitamos, esos momentos de recargar pilas, esos momentos de sentirnos perdonados, nuevamente amados, nuevamente. Estamos sobre eso trabajando. Entonces, pues, lo decía, ahorita la traemos loca la brújula, porque estamos trabajando en todo, en todo momento, ¿no? Bien, Inés. Bueno, pues si gustas, Inés, con un comentario final para autores o tus redes sociales o lo que tú gustes invitar a nuestro auditorio. Pues nos pueden seguir en lo que es el grupo Plan de Dios. También nos pueden encontrar como psicólogos católicos y en nuestras páginas personales como Inés Mejía o Inés Siva con P. Pero de psicología con valores. Muy bien. Bueno, Iván Toscano, Fonseca, también es, ahí lo pueden buscar y también en algún momento nos va a compartir. Leonor Orozco, ¿qué te quedas de este programa? Ay, pues me quedo con muchas cosas, muchas enseñanzas de nuestra cantautora. Sobre todo la parte, Inés, de cómo Dios obró conversión en ti, pues también a través de tu familia, pero a través también de tu sí al Señor. En la adolescencia, en la etapa más difícil de la vida, ¿verdad? Y de cómo dice Enrique invitar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a acercarse a Dios porque Él es la respuesta. Y Él es el amigo fiel que no nos falla. Así, ¿verdad? Muy bien, para nuestros adolescentes y todo nuestro auditorio, solamente te recuerdo, tú eres el autor de la canción de tu vida. Y esta merece ser cantada. Por eso, canta, autor. Autor. Hasta el próximo jueves, si el autor de la vida nos lo concede. ¿Seguimos al aire? Bueno, sí, seguimos al aire.